showed us life, he showed the way, he was alive. Follow me, he's calling, for today is the day. Follow me, he's calling, there is no other way. Thank you.
intención en esta mesa es simplemente presentar a los compañeros y contextualizar un poco el motivo por el que estamos aquí en este momento. Imagino que todos sabéis que todo este ciclo de Almodóvar parte de un hecho importante para nosotros, y yo creo que para la historia del cine español, que es el depósito de los negativos, de todos los materiales negativos del deseo en Cinemateca Española. Para nosotros eso fue un hecho fundamental porque llenó un hueco que quedaba dentro de la historia de la preservación fílmica del cine español. Es cierto que todo lo que ha pasado últimamente, en los últimos años, forma parte un poco de la historia de nuestro cine. Desde el punto de vista de la preservación, yo creo que son hitos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Todo esto parte de un cambio tecnológico, el abandono del fotoquímico. Hay un laboratorio que cierra sus puertas en el 2014, ¿no, Juanjo? Este es Masfilm. A partir de ahí surge un cambio de paradigma en la producción del cine español, y eso ocasiona que haya que cambiar la perspectiva y el futuro de los materiales que componían, pues, básicamente la cinematografía hasta ese momento. Desde luego, para nosotros era fundamental contar con esos materiales que en un momento dado estaban depositados en un laboratorio y que era necesario buscarles un sitio permanente, para que pudieran ser preservados para el mayor tiempo posible. Para nosotros, desde luego, es una satisfacción porque vamos a completar esa etapa. A partir de ahí surge también la posibilidad de que la colección de Almodóvar venga a nuestras instalaciones. Esto también podéis imaginar que, por lo emblemático y por lo que significa Almodóvar para la historia del cine en este país, consideramos que era un hito fundamental también que tenía que cubrir la Filmoteca Española. Para que os hagáis una idea, el Centro de Conservación y Restauración recibe, sobre todo en los últimos años, un gran número de depósitos. Estamos hablando que, por ejemplo, este año nos han llegado, y aquí tenemos al jefe de recuperación, nos han llegado como 70.000 bobinas de película. Tenéis que pensar que nuestro centro de conservación tiene una capacidad de 1.200.000, es decir, ya cuando se planificó se pensó que era necesario tenerlo preparado, tener un volumen suficiente para que recogiera toda la producción fotoquímica en España, o gran parte de la producción fotoquímica en España. No hay que olvidar que tenemos un archivo muy importante también en Barcelona, que normalmente se queda con la producción catalana o con otras producciones interesantes. Entonces, para nosotros es un día a día fundamental que nos da una serie de trabajos que seguramente no conocéis, que significa que el equipo de recuperación tiene que ir a los lugares, a las distribuidoras, a las productoras, a las casas de los coleccionistas, tiene que ver in situ qué materiales hay, en qué estado se encuentran, qué materiales son los más interesantes, y eso da un trabajo extraordinario y innovación. O sea, todo eso es un trabajo inconmensurable que no os podéis imaginar la dedicación que exige y a veces las limitaciones que tenemos para llevarlo a cabo. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues os lo cuento porque quiero que entendáis lo importante que ha sido el depósito del deseo. Ha sido como ejemplar. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque en principio nos han trasladado justamente los materiales especiales de preservación, y eso no se da siempre. En muchas ocasiones contamos únicamente con copias, a veces en mal estado, pero en este caso se nos ha depositado un material extraordinario, muy bien cuidado, un material perfecto para garantizar la vida durante muchos años en buenas condiciones, como es el caso del centro de conservación. Y ya de por sí empezamos con un punto importante. Los materiales entregados son perfectos para la conservación. Pero además tenemos un segundo punto. ¿Cómo se ha entregado ese material? Pues ese material se ha entregado como normalmente nos entregan los materiales. Es decir, estaba perfectamente identificado, estaba perfectamente cuidado, estaba organizado y estaba etiquetado. Que eso para nosotros es un lujo, ¿verdad? Aquí para el equipo que tenemos a nuestro lado. Pero no solamente eso. O sea, completamos la guinda del pastel porque esos materiales, esos títulos, están restaurados, están preparados para una segunda vida, para otra vida de distribución comercial. ¿Y qué significa eso, efectos de preservación desde el punto de vista de la filmoteca? Pues significa que no se van a tocar durante mucho tiempo, y eso es fundamental, porque los materiales negativos no deberían entrar y salir de unas estancias, de unos voltios, de unos archivos
calidad en el material que produce degradación y descomposición. Por lo tanto, es otro punto más a favor de cómo se ha realizado este depósito. Y, por supuesto, de las, yo creo que por el trabajo que ha realizado, ahora os voy a pasar con ellos, creo que han hecho un trabajo minucioso, continuado, muy preciso, ¿no?, de mucho tiempo. Y yo creo que son ellos realmente los protagonistas de esta noche, que tienen que contarnos cómo han realizado este trabajo. Os voy a presentar entonces ahora a la mesa. Va a hablar Juanjo Carretero, que es el director técnico de Delas en España. Chema Alba, que es el colorista de Delas. Y también hemos invitado, aunque perdonad, no estaba en el programa, espero que nos disculpe, a Juanjo Mendi, de la empresa Iskra, que yo creo que nos puede dar una visión, ¿no?, un contrapunto sobre el trabajo que se va a presentar aquí esta noche. Os paso ya con ellos, gracias. Ha sido una gozada, evidentemente. Ha sido 13 pelis, 3 décadas, la verdad es que
España surge de la compra de la multinacional de Labs, empresa americana, y de dos laboratorios, que eran FilmArchive en Barcelona y Fotofilm en Madrid. Barcelona, no sé qué año será, 90 más o menos, 27. Fotofilm en Madrid era del 54. Y realmente, bueno, esta empresa nos compra y a partir de ese momento pasamos a parte de la base. Esto fue en 2005. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes somos en España? Pues somos 200 personas. Somos aún así, somos el IGAC, entre comillas, más pequeño. En total somos 7.000 trabajadores, de los cuales 4.000, 5.000 están en Estados Unidos y el resto repartido por Inglaterra, India, España, por supuesto, y ya se sabe, pues Hong Kong. Aquí tenemos sedes en Madrid y Barcelona. Nos dedicamos fundamentalmente a la postproducción de imagen y de sonido para televisión, cine y publicidad. También nos encargamos de hacer toda la distribución que hay en España de medios. Todo lo que es todo producto de Fox, Warner, Universal, Paramount, Disney, Sony, pasa con nosotros. Nosotros adecuamos ese contenido no solamente para España, sino para unos 15 de territorios de Europa. Aparte de toda la parte de cine digital, nos encargamos de doblaje, tanto de series de televisión como de cine. Y por último, un departamento nuevo que está bastante tectón, que es el servicio estructurado de adaptación de contenidos y localización para plataformas tipo Netflix, iTunes, HBO, Google, etc. Y una vez que resumo, pues cómo surge, como surgió de nuevo con Chema, lo que es la instalación. Que la economía tiene dos partes, lo que sigue la instalación digital en sí, más la parte económica. Quizás ha sido la más vistosa, la otra ha sido más técnica y el color más vistosa. Aclarar también algo importante, y es que esto es una instalación digital, es decir, los materiales originales no se han manipulado. Nosotros no somos, no tenemos los conocimientos que tiene Mendy o que tiene la Filmoteca en cuanto a manipulación de materiales originales en fotoquímicos. Entonces, nos hemos dedicado simplemente a digitalizar el contenido y lo podemos meter en una lata, su lata original, y enviarlo a la Filmoteca para su observación. Somos especialistas en el mundo digital, no somos está ya hoy por hoy en el mundo fotográfico. Entonces, en ese sentido, pensamos que no tenemos que tocar absolutamente nada, simplemente coger y digitalizar y enviar a la Filmoteca, que es quien sabe. Como curiosidad, algunos datos contaron. Que hemos hecho después, llevado 19 películas hechas. Hay 18 personas implicadas en el proceso de restauración. Llevamos 3 años trabajando en ello. Bueno, llevamos unos 500 terabytes de datos generados. Y la media de elementos corregidos o restaurados por película está en torno a 1 millón. Aquí contamos desde lo que es una mota a lo que es un formato partido por mitad de recrear. Se crea un conjunto de personas, un equipo, que básicamente es una coordinación. Hay una gestión de todos los datos estos que hemos dicho, hay una gente que se dedica a digitalizar, la gente que se dedica a restaurar, se podría incluir. La gente de efectos, Chema que hace de color y cambia su supervisión de todo el proceso, la masterización final para generar los materiales de la vida, se lleva a ilusión saltada, manchas, picos, pequeñas funciones, pequeñas rayas, rayas de asedio que ocupan varios programas, empalmes en mal estado, empalme acetona que está mal hecho, sí que acetona invade parte de la imagen, fotogramas rotos y alguna otra sorpresa, como si encontramos dando una imagen de un tren negativo dentro de un negativo original, que significa que alguien se cargó la toma, no dijo nada y metió un. O sea, dentro de las sorpresas, es verdad que pues, mujeres al borde de un ataque de nervios se vuelve. A ver, es verdad que los planos de truca óptica que se hacían en los 80, pues, muchas veces se ve, ¿no? Estás viendo una película en un encadenado y ves que hay una
los créditos, los títulos de crédito en las películas de Almodóvar, pues tienen la relevancia que tienen, tienen un diseño, tienen una serie de... tienen un trabajo muy específico, en algunos casos son piezas propias dentro de las películas, y esa, la restauración de esos créditos, adaptarlo a la actualidad, a donde hay que respetar unos márgenes en la televisión, hay que respetar unas proporciones, pues ha habido reconstrucciones enteras de parte de los fotogramas, se han ampliado, o sea, se han pintado el resto del fotograma que ahora mismo estaban cortados, no sé si se cortaba alguna palabra, no se han recompuesto, y bueno, tenemos una piececita que no sé si... una piececita cortita para que veáis un poco la sucesión de todos los créditos, ya no se está bien porque se ven cómo cambia desde las primeras, que son Entre tinieblas y que he hecho yo, pues un poco hasta volver hasta el final, ¿no? Ver un poco además cómo avanza un poco la calidad de los títulos de crédito. Si os dais cuenta, de hecho queda un rótulo que es el de la ley del deseo, lo ves que sale y tiene ahí todavía. Tiene... A ver, hay un punto ahí en que tampoco, en algunas cosas, teníamos la duda de si exagerar demasiado la restauración. Es decir, tampoco se trataba de congelar las cosas, de darle una cosa que fuera irreal. Ese rótulo estaba así porque la tecnología que había entonces para hacer ese rótulo era así. Bueno, mi misma que sabe más que yo de esto, pero la tecnología, muchas veces para hacer un encadenado con un rótulo que se rodaba sobre otro fondo. Tampoco queremos limpiar en exceso ciertas cosas que son el reflejo de la tecnología que había entonces. Entonces hemos tenido un poco el equilibrio, ¿no? Es decir, que todo se viera bien, que hubiera ciertas cosas que no eran deseadas, pero sin cargar la técnica que había entonces, ¿no? Que quede un poco el reflejo de lo que había. Al final decidimos, había un puesto de miedo, pero bueno, porque era el plan negativo al final.
explicarlo, la limpieza es física, a partir de que se digitaliza, y ya se puede trabajar con esa extracción en sí, se termina con el color, y una vez que tenemos el color terminado, ya es hacer los máster que demandan de la productora, que es un archivo digital, un máster en vídeo, y lo que son las copias digitales para cine, para exhibición como ciclos de distancia, o de Estados Unidos, o de verdad, o de tal. Hablando rápidamente del tema de limpieza, deciros que bueno, la limpieza de un negativo fue por hoy, simplemente limpiarlo con una máquina muy larga, que es una lavadora de un negativo. Hasta hace relativamente poco, bueno, todavía se utiliza el mismo líquido sin que hay la tintorería, el etileno o el citrobaretano, pero como son líquidos que son bastante poco amigables para el medio ambiente, en parte que para la salud tampoco sean amigables, pues de esta manera simplemente utilizan líquidos que son diseñados y desarrollados solamente para empezar el tintorería. La película se sumerge en una cuba con este líquido, hay un generador de sonidos, lo que hace que obliga a liberar la película y a extender la película que tenga líquidos. Aparte, pues, y demás. Y una vez que tienes la película relativamente limpia, lo que hacemos es digitalizar. Se utiliza una máquina, un escáner, utilizamos este, que es un escáner de fábrica de Arri, la de las cámaras, una máquina que sigue siendo para mí la mejor máquina en este sentido. ¿Y por qué? Porque cuida mucho el negativo, no añade elementos, no lo tensa, no lo calienta, no lo fricciona, y con lo que te permite una resolución como muy alta y bastante transparente. Observa toda la propiedad del negativo, no añade nada de grano electrónico, sino va a tener el grano natural de la película. Y a partir de ahí, una vez que tenemos la película digitalizada, es ir a lo que es el proceso de restauración en sí. Es un proceso absolutamente artesanal, terriblemente lento, y que la gente que está aquí pues, todavía tiene su sudor de frío de lo que ha pasado, ¿no? Porque lo que hace básicamente es analizar plano por plano las formas que tiene que corregir. Los efectos comunes, las picos, las manchas y demás son tratados por este tipo de extracción. Se trabaja con software de decálogo, es un software diseñado específicamente para la extracción de negativo. Hay en el mercado con 3 o 4 y demás, nosotros tenemos 2. Y un poco la filosofía de trabajo que se siguió, que fue, bueno, como ellos se encontraban cómodos, era dividir la imagen en 4. Y cada, digamos que si yo empiezo hoy, empiezo por la esquina superior derecha. Me hago esa esquina. Mañana me hago otra esquina y le sigue haciendo plano por plano. Y si hace, además tengo un primer plano, tengo una quinta área de esa zona central. Es evidente la única forma que tenemos de... O sea, para que os hagáis una idea, una película 90 minutos, 100 minutos, habéis visto que eran 110, una cosa así, tiene un 150, entre 150 y 180 mil fotogramas. Pues eso significa que los 150, 180 mil fotogramas, pasarlos 4 o 5 veces y en cada fotograma, en uno que estuviera limpito, pues a lo mejor tenía 30, 40, 50 cosas, lo miro a los que se han chupado los millones de fotogramas, pero es, ya no es solo limpiarlos, ya es un trabajo, o sea, pero el problema evidentemente es encontrarlos, es decir, que encontrar que haya una gotita de polvo que es del tamaño de una punta de alfiler, que aparentemente no es mucho, pero claro, una película que 100.000 manchitas así, evidentemente quitarlas una por una sin trabajo. Es decir, que lo complicado es sobre todo verlo y luego ya limpiarlo es otra tarea, pero es el tema de, sobre todo las cifras, ¿no? De cada película 150, 180 mil fotogramas, uno por uno. Bueno, es, la verdad es que lo ves ahora y claro, da la sensación de que es muy transparente todo, pero la verdad es que es una paliza, ¿no? Creo que se han pegado un trabajo, pues tres años mirando la pantalla. Como roturas, como grandes manchas, como decía Chema, otras más que faltaban. Entonces lo que hacíamos era cambiar la filosofía y pensar que eso ya no es un problema de actuación, sino un problema de efectos. Y pasarse al equipo de efectos, el mismo equipo que está haciendo con una explosión, un helicóptero, entonces de pues esa gente que te haga de pronto ese arreglo. Y aplicando no técnicas de actuación, sino técnicas de efectos visuales, para conseguir pues, aplicar un fotograma, pues quitar una mancha o arreglar una rotura. Al final, todo eso, tanto efectos como extracción, confluirá en Chema, y luego ya la impresión, pantalla grande, y ahí lo que ya se decide, pues está bien, vamos para adelante, no está bien, vuelve otra vez a la origen y comienza otra vez el ciclo.
Un fotograma muy canalla esto, ¿por qué? Porque yo tengo un patrón. Es decir, si yo tengo una línea vertical, que tengo una nota, tengo un patrón. Ese tipo de fallos que tienen aquí, que son las duras, notas, de 40.000, esto es este patrón, es la que es fácil. Cuando tú tienes esto, aparte de falta, son una línea vertical, es un patrón. Entonces tienes que pasarlo, digamos, a efectos, a tratarlo como efectos, para al final conseguir. Algo parecido es la cantidad de rayas que encima no están verticales, que tienen una inclinación, obliga a igual, no hay un patrón a que seguir, sino que tienes que trabajarla, digamos, en cada raya y que sea fixo. Para poderlo, porque como corrige muchas veces, cualquier píxel que está al lado, o incluso el fotograma anterior o posterior, si son fotos, si no se mueve nada. ¿Vale? También, muy canalla, que si no se desarrolla como está hecha, ¿no? Porque es difícil desarrollar, ¿eh? De lado a lado. Y con esa forma tan extraña, ¿eh? No, es que no se haya variado. Tiene su objeto desarrollo. Es difícil conseguirla. Más todo lo que, como veis, todo el tema del pico, motitas, no sé mucho, pero... Aquí, bueno, pues al final, igual, realmente el resultado es así, dejarle. Tenemos un vídeo muy cortito que no sé si podríamos ver en el siguiente vídeo. Bueno, es una pantalla partida que no se ve el movimiento, falta de estabilidad, un poco los bordes, el borde del negativo. Un poco a la derecha. Y esto es, la derecha es como se vio el rótulo de Entre Tinieblas, que es un timelapse de Avenida América. Luego os cuento cómo lo hicimos, pero si vais viendo la definición del lado de la derecha, según va pasando, veis cómo se mueve, la falta de estabilidad, la falta de definición, y es... Sobre todo si veis los coches, que prácticamente son unas manchas borrosas, y ahora cuando entra la corrección... Este en particular, pues... no tiene truco, quiero decir, no es que seamos capaces de una imagen como esa, procesarla digitalmente y sacar esta definición. Lo que pasa es que en algunos de los materiales encontramos los negativos previos a hacer el efecto. Entonces lo que se hizo fue sacar el rótulo, o sea, recortarlo, volver a construirlo sobre el negativo original de la toma inicial del crédito. Entonces, como puedes remontarte, digamos, al material original de cámara y poder reconstruir el efecto, el efecto en este caso el título de crédito, y esa es la diferencia que hay muchas veces entre hacer negativo original y lo que normalmente vemos, que es un interpositivo del que se saca un internegativo y del que se saca una copia positiva. Entonces, muchas de las películas se veían como lo que veis ahí, con esa pérdida de definición. El ojo se acostumbra porque no tiene la comparativa y lo ve así. Pero ese es un poco el cambio real que pasa de ir a negativo original. O sea, ya no tienes ninguna generación, es negativo original escaneado y a partir de ahí en digital las copias no tienen pérdida. Entonces, es el más exagerado, uno de los más exagerados, porque sí que teníamos el paso previo inicial. Pero se ha dado varios casos. En varias de las películas hemos ido encontrando encadenados que hemos encontrado los planos por separado y hemos escaneado por separado, hemos rehecho el encadenado. Y hemos conseguido recuperar varias generaciones anteriores para tener la definición con esa calidad, que de golpe es una calidad muy actual, ¿sabes? Sobre un material, esa película creo que es del 83, me parece. Pues hombre, es tener eso, ¿no? Conseguir eso. La oportunidad para nosotros, ¿no? De poder
nada en el tiempo, aunque han sido 3 años en continuidad. Claro, nosotros tenemos, como estudio de postproducción, hacemos las películas, digamos, del día a día, las películas de estreno, pero digamos que con las películas del deseo íbamos incorporándolas en los periodos a lo mejor que había un poco menos de trabajo, pues hacemos una, hacemos dos películas. Es decir, no hemos tenido una presión por parte de ellos de acabar, pero hemos ido pues, cada semana o cada 2 semanas, veíamos media hora de película, 40 minutos. Y bueno, la verdad es que el trabajo, la gozada es contar con alguien que haya estado todos los días de rodaje, como es el productor, que además es una persona que tiene un muy buen ojo. Claro, el hecho de que él estuviera ahí, dijeron, un poco marcando el pues esto no era tan contrastado, esto no era tan duro, y sobre todo haciendo mucho hincapié en la textura. Cuando viéramos el material en grande, no tuviéramos, intentar no tener nunca la sensación de estar viendo un material digital. Los que habéis visto la película hoy, hablé con ella, es una película más moderna, pero la intención era mantener esa textura que ya tenía la película cuando se hizo. No añadirle nada nuevo, simplemente rescatarle la información que ya tenía. Con Agustín disfrutaba mucho porque de golpe encontraba cosas, bueno, pues como sabéis, la dirección de arte pues incorpora muchas cosas. Hay películas en las que hay tablones con fanzines de la época, con pósters, con cosas, y eso antes no, con la definición prácticamente no se podían leer las cosas, y ahora de golpe las entramos ahí y se veía. Bueno, de hecho nos encontrábamos con gente reflejada en los espejos que nunca habían visto. O sea, al tener más definición te encuentras muchas más cosas. Y con el tema de color, pues hombre, ser respetuoso con el trabajo de los directores de foto, lo más posible, y intentar homogeneizar todo el conjunto, pero manteniéndole a cada una la identidad de color que tiene. Es verdad que las películas de Almodóvar todas se reconocen, es muy fácil, independientemente del director de fotografía, reconoces muy fácilmente que es una película de él, pero bueno, el hecho de poder hacerlo a lo largo de esas 13 películas que hemos restaurado, la verdad es un trabajo de los que para los que hemos trabajado se te queda, ¿no? Es decir, que es verdad que cada película es un mundo, pero en este caso es, te da pie a poder hacer una retrospectiva como la que está haciendo la Filmoteca. Y luego la verdad es que el trabajo en sí no es excesivamente complicado, el trabajo de talonaje, más allá de encontrar lo que se busca. Luego técnicamente no buscábamos utilizar todas las posibilidades de digital, porque se hubiera desvirtuado un poco el material original. Se talonaba con un color master, con una herramienta de talonaje fotoquímico que tenía 3 botones. Es decir, no se trataba de pasar a digital y utilizar 600 botones y 600 máscaras. Y en muy contadas ocasiones, hemos utilizado un poco más la potencia digital de la máquina de hacer máscaras, de hacer reservas. Así, en particular, sí que hay un plano de la ley del deseo que siempre les molestó y siempre les pareció que, porque por rodaje es una secuencia de noche, que de golpe tiene un plano de día en medio y sigue de noche, y sí que se intentó hacer pues, un poco efecto de noche americana, que en fotoquímico hubiera sido más difícil. Y luego alguna película, nos hemos encontrado que el material original, el negativo, bien por el propio material, bien por el revelado que se hizo entonces, tenía un viraje muy fuerte hacia un color. Y que lo hablábamos, ¿no? Esto, en su día, cuando se positivó, se vio bien alguna vez. Decían, ah, siempre tenía unas dominantes, siempre se iba hacia el verde para quitarle el rojo. Claro, en digital sí que puedes aislar las caras, trabajarlas por separado. Entonces sí que hay algo. Kika, por ejemplo, es una película que sí que tiene un trabajo un poquito más marcado, pero para llevarlo a lo que el director quería, no para inventarnos nada, ¿no? O sea, la idea es intentar ser respetuoso con el trabajo de todo el proceso. O sea, todo el proceso, quiero decir, desde las primeras películas hasta las últimas, que también se ve un poco eso, ¿no? Cómo cambió la tecnología y cómo cambiaron los materiales también. Si se pudiera apagar la luz del todo. ¿A cuántos hombres has tenido que olvidar? A tantos como mujeres.
como clases de amor. El beso sobre la frente, paternal. El beso sobre los ojos, lleno de paz. El beso sobre la nariz, gracioso. El beso en la mejilla, amistoso. Todos ellos algo anodinos, pero que sirven de tentadora invitación a otros más pérfidos, como el indiscreto beso en la garganta o el arrullador beso en el oído, semejante a la confidencia de un secreto. Y existe por fin el beso en los labios. Un beso no compromete a nada, piensan las